señor Edwin Silva. Darle la bienvenida a nuestros camaradas, a nuestras mujeres y hombres que hacen de este partido el día a día y que han entregado su vida, ¿ah?, por lo que ha significado llevar el legado de la Democracia Cristiana. Quiero también, en esa misma línea, quiero agradecer la presencia de nuestras dirigentes y dirigentes sociales. Sin ustedes, nosotros no podríamos trabajar en el día a día. A la presidenta de la Unión Comunal, Adriana Mena. En las distintas juntas de vecinos, aquí veo muchos dirigentes, don Ángel Bernal, veo también a Violeta, muchos dirigentes que nos acompañan desde los clubes de adulto mayor, don Eloy, desde el sindicato de Feria, Melania. En fin, cada una de las organizaciones que hacen vida en el territorio. Darles la bienvenida a quienes nos acompañan hoy. Y la verdad es que tenemos un invitado en quien nosotros estamos sembrando la esperanza, sobre todo porque nuestro partido presenta hoy día distintos desafíos. Así es que darle la bienvenida a nuestro invitado, que es Fuad Chaín, porque nosotros, la verdad, esperamos que tengamos la posibilidad de poder transmitir como comuna también lo que nosotros esperamos de nuestro partido. Quiero también darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros concejales, don Germán Silva, que fue alcalde de la comuna, muy querido. Darle la bienvenida también a Abraham Monoso, también concejal de Santiago. La bienvenida también a quienes integran la mesa que acompaña a Fuad, David Morales, Camila Avilés, una joven promesa para nuestro partido y que sin duda le pone todo lo que es el pulso también a lo que significa el partido en el aquí en adelante. Los presidentes comunales también de Comodoro, Nación Central, Cerrillos, los dirigentes, camaradas también que nos acompañan de las comunas vecinas. Y la verdad es que, en breves palabras, decirles que nuestro partido ha sido, durante el siglo XX, nadie podría desconocer que ha sido el impulsor de distintas transformaciones sociales y económicas. Teníamos, ¿no es cierto?, el presidente Frei Montalva, que con su frase que nunca se nos va a olvidar, ¿cierto?, que la tierra es para los trabajadores, para los que la labran, es decir, para los trabajadores, la verdad es que impulsó la reforma agraria. ¿Quién podría olvidarse de ella? ¿Quién podría olvidar, por ejemplo, a María Rosa, gran dirigente sindical que luchó constantemente por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores chilenos? ¿Quién podría también olvidar distintos actores que han pasado por nuestro partido? Y la verdad es que en ese sentido tenemos distintos desafíos en los cuales la esperanza se siembra, en lo que significa cuando se aproxima una nueva elección a nivel nacional del partido. Decir que estamos en crisis, yo creo que hoy día nos genera una oportunidad, y es la oportunidad de que nuestro partido vuelva a conectarse con las inquietudes, con aquello que conversamos, ¿cierto?, en el día a día, en las distintas reuniones, en los distintos espacios de organizaciones sociales, los temas que realmente le importan a nuestra gente. Las AFP, ¿no es cierto?, el tema de la AFP, a los jóvenes, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, ¿eh? ¿Cómo, por ejemplo, nos vamos a preparar en 10, 20 años más para el cuidado del agua? Maipú es la única comuna que tiene agua potable de los 345 municipios de Chile, y sin duda nos siembra también ahí un desafío de cómo vamos a cuidar el recurso hídrico. Pero también aquí hay muchas mujeres, ¿eh?, y yo me siento honrada de poder transmitir lo que me han dicho muchas de las camaradas y muchos de los camaradas en las distintas reuniones, que es lo que esperan de nuestro partido. Y por lo tanto, además, en ese sentido, también valorar la presencia de nuestras delegadas mujeres, Lucía, Pamela, Mari, Anita, que tuvo que salir un ratito. Y así, muchas camaradas
féminas que esperan que el partido también reconozca la participación no solo como un eslogan en maquillaje, sino que tiene que ver con la participación de las mujeres expresadas en las distintas esferas del poder. A continuación, queremos hacer entrega de un reconocimiento por su trayectoria a militantes destacados de la comuna. Queremos invitar a don Herman Silva, a don Luis Villena, y a nuestra querida Violeta Bustamante. Por favor, pasen adelante.